Buenas, buenas. Hoy llegó el momento de hablar de la guía de aves de Costa Rica de Princeton. Entonces vamos a empezar por lo básico, que es el tamaño. Bueno, es una guía de un tamaño muy aceptable para el campo, si pesa más que esta, ¿verdad? Pero es de un grosor muy similar, no tan gruesa como esta grande de aves de Costa Rica. ¿Okay? En términos de calidad, bueno, esta es de pasta de cartón, esta es de una pasta flex, muy parecida a esta. Ahora vamos con detalles importantes. Uno de ellos es, bueno, aquí viene la terminología resumida en esta solapa de la portada y viene esto es un índice. Es un índice que le dice a usted, por ejemplo, ah, quiero, estoy viendo rapaces, ok. Dice aquí que los rapaces están entre esta y esta página, entre la 102 y la 150, entonces fácilmente podemos ir a encontrarlos. Aparte de eso, bueno, viene con toda la parte introductoria de cómo es que se utiliza la guía. Esto es muy importante siempre, si pueden, léanlo antes de empezar a usar cualquier libro, ¿verdad? Viene con los diferentes sitios, como les decía, aquí hace, recalca un poco la parte de la ubicación. Siempre todos los libros de aves vienen con más detalles. Y aquí viene algo muy interesante, que es que ellos utilizaron eBird en la parte, bueno, en gran parte, ¿verdad? Para los mapas. Entonces, ellos explican ahí el asunto de la biogeografía. Aquí empiezan con una introducción de algunas de las palabras importantes que ellos utilizan y algunos de los hábitats, para luego pasar a la parte ya de las especies. Y aquí es donde nos vamos, por ejemplo, como les decía antes, podemos ver que en la página ciento y resto están ya los rapaces, para ponerles un ejemplo. Entonces, acá lo que hacen ellos es que inician con una descripción de las familias principales, ¿verdad? Aquí de las principales, de los rapaces diurnos en general. Sin embargo, después ellos hacen una introducción también a los géneros, ¿verdad? Por ejemplo, acá al género Accipiter, hacen toda una introducción. Y otro detalle muy importante es que, por ejemplo, ellos tienen una nomenclatura total y completamente actualizada. En esa nomenclatura podemos ver que, por ejemplo, acá viene una estrellita. Esa estrellita quiere decir que hay alguna nota importante en la nomenclatura. Si ustedes se ponen a ver detalles, primero vemos que está el nombre en inglés y el nombre científico. Aparte de eso viene la longitud total, que es del pico a la cola, y lo que llaman el wingspan, que es la longitud de punta a punta en las alas, ¿verdad? Entonces eso le da a uno una muy buena idea de lo que mide o del tamaño de un ave. Aparte de eso, viene con asuntos también de historia natural muy, muy, muy importantes. Tiene bastante más información que este libro, por ejemplo. No tiene tanta información como la Biblia, pero sí está muy actualizado. Entonces, volvemos a la parte de este nombre. Para nadie es probablemente común porque ninguna otra guía viene, Northern Turkey Vulture. Y eso es porque ellos atrás tienen un índice, un apéndice, en el que explican qué es eso, ¿verdad? ¿Por qué se llama así? Aquí un índice de notas taxonómicas. Entonces podemos ir a revisar por qué es que ellos utilizan esa nomenclatura. Acá vienen, como les digo, todos los detalles. Vienen los perfiles de vuelo, algo muy bueno en una guía. No tengo que hablar mucho de la calidad de la imagen porque creo que se nota muy bien. Detalles, por ejemplo, acá en los accipiters, ¿verdad? Que son de identificación muy importantes, como el borde de la cola o como la proyección de la cabeza, que ellos también explican en el texto. Viene también en el texto lo que es una descripción del canto. Y hay gente que dice, pero ¿por qué viene una descripción del canto si no lo entiende? Pero no es cierto. Si ustedes leen aquí la descripción del canto, a unos, uno dice, mira, sí, suena parecido. Unos en la mente se le viene el sonido. Y con tener uno una idea de cuál es el sonido, uno puede buscar en aplicaciones como Merlin. En fin, como les digo, la calidad de la imagen es impresionantemente buena. Los colores son muy buenos. Los autores son los mismos autores de la guía de aves de Centroamérica, pero
En la edad de Centroamérica yo siento que hay ciertas imágenes que están como lavadas, se ven como se ven como sin color. Aquí corrigieron eso. Las imágenes se ven con un color muy bonito, se ven muy vívidas y, como les decía antes, vienen con todo lo que ustedes necesitan saber, inclusive lo de las fechas acá, de cuándo se ven ciertos animales y qué características podemos observar. También es muy bonito saber que vienen temas de historia, de comportamiento. Por ejemplo, con el putú. Acá podemos ver el comportamiento del putú y con otros detalles de identificación, como por ejemplo, ven acá la cola de un búho, que es algo que ustedes no van a encontrar dibujado en todos los libros de aves, ¿cierto? Entonces, por acá les dejo esta muestra, este review corto del libro. Si pueden, si quieren leer algo más o cualquier consulta, nos lo pueden hacer por medio de WhatsApp y por ahí podemos coordinar. Buenas noches, ¿cómo están? Les habla Rosmarie Menacho de la Asociación Ornitológica de Costa Rica y quisiera presentarles la charla mensual de la asociación de este mes. Con nosotros está Josie Calvo. Josie es especialista en biología tropical del proyecto de Transición hacia una economía verde y urbana de la OET y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y Josie nos va a presentar hoy una charla y que, como ustedes saben, tiene este nombre, Importancia de la Trama Verde para las Aves Silvestres del GAM. Entonces, les recuerdo que si tienen algunos comentarios o preguntas que deseen hacer a Josie, pueden escribir en aquí donde está el video. Entonces, gracias, Josie, y le dejo para que comience la charla. Muy buenas noches, muchísimas gracias Rosemary, también agradecerle mucho a la Asociación Ornitológica de Costa Rica por la invitación o por este espacio que para mí es un honor y de verdad que estoy encantadísimo de compartirles acá un poco sobre las experiencias que hemos tenido trabajando en áreas urbanas desde el proyecto TEU y bueno, también una actividad reciente en la que también la Asociación Ornitológica nos apoyó muchísimo, que fue los conteos de aves que hicimos en corredores biológicos interurbanos. Entonces, bueno, de mi parte, bueno, ya me presentaste, Rosemary, yo soy Calvo, yo trabajo para este proyecto que es TEU, que es un proyecto financiado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y es ejecutado acá en Costa Rica por la OET, en una alianza con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, bueno, justamente para compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido, de los retos que tenemos en la ciudad, la importancia que tienen las áreas verdes en la ciudad. Y las experiencias en monitoreo que hemos tenido también en la ciudad, algunas ya con unos años, varios corredores y otros que recién estamos empezando también. Entonces, bueno, un poco para compartirles sobre todo eso. Bueno, primero contarles un poco sobre el marco general. Tal vez algunas personas no han escuchado qué son los corredores biológicos o qué son los corredores biológicos interurbanos, para qué sirven. Entonces, bueno, básicamente, cuando hablamos de corredores biológicos, es algo sumamente importante porque es la segunda estrategia más importante para el SINAC a nivel de conservación en el país. Esa es la segunda apuesta del SINAC para la conservación de la biodiversidad. La primera apuesta, la estrategia más importante para la conservación, son las áreas silvestres protegidas, donde tenemos los parques nacionales, los refugios de vida silvestre. Y justamente, bueno, después de eso nos dimos cuenta, afortunadamente, que bueno, no era suficiente con tener estas áreas silvestres protegidas si los animales no podrían salir de un sitio. Entonces, por ejemplo, si hablamos de un Parque Nacional Carara, si nosotros lo vemos en un mapa, nos damos cuenta que es casi como una isla de bosque y alrededor tenemos muchos pastos y otro montón de paisajes que no permiten que todas las especies puedan moverse. Entonces, por eso se empezó a hablar de creemos corredores biológicos que justamente son territorios
que son, que son una forma de gobernanza de territorios que nos permitirían conectar áreas que son muy importantes para que la fauna se pueda mover libremente. Entonces, bueno, tenemos tres categorías: los corredores biológicos naturales, que son los primeros que se formaron, que conectan siempre áreas silvestres protegidas. Tenemos los corredores biológicos marinos y están los corredores biológicos interurbanos. Entonces, estos puede que no conecten áreas silvestres protegidas como los naturales, pero sí se enfocan mucho en la trama verde, que es algo que el otro que les vamos a compartir ahorita, que, bueno, también en la ciudad nos va a pasar mucho, y ahorita lo vamos a ver con varias imágenes, que tenemos muchos lugares, muchos hábitats, bosques, o áreas con vegetación, donde también podemos ver que son como islas, porque alrededor hay mucha ciudad o hay muchos paisajes agrícolas, y eso pues no le permite a los animales, en este caso a las aves, poder moverse libremente. Entonces, para eso se crean los corredores biológicos interurbanos. Entonces, esto es el objetivo principal, la conectividad. Los corredores están, algo que es muy importante, es que están conformados por una gran diversidad de actores. Aquí tenemos actores, por ejemplo, las municipalidades, el SINAC, organizaciones comunales, entidades privadas, la Compañía de Fuerza de Luz, AIA, o sea, realmente hay un montón de tipos de entidades, y pues eso es lo que hace un mecanismo de gestión innovador realmente para administrar esos territorios. Entonces, bueno, tenemos 8 corredores biológicos interurbanos. Aquí falta uno, que ya está en proceso de, ahorita de hecho, si vemos, hay un hueco ahí en Heredia, y justamente hay un corredor que esperamos que se forme muy pronto, que casi que vendría a abarcar todos los cantones de Heredia, y ya tendríamos corredores y alguien que está administrando esos territorios en todo el gran área metropolitana. Entonces, algo bastante, bastante positivo. Entonces, vemos acá el Achote, que está por el lado de Grecia, ya un poquito fuera del GAM, pero fuera del GAM, pero nosotros también lo trabajamos, como los interurbanos, el García Muñoz en Alajuela, también es la zona de Mora o Poás, el Parato Yopán, que está acá en Santo Domingo, en Moravia, en San Isidro, luego aquí tenemos 3 muy urbanos, que son el Corredor del Torres, el María Aguilar y el Tiribí. Esto está todo lo que es San José de Montes de Oca, Curriaba, Alajuelita, estos están dentro de estos corredores biológicos interurbanos. Y luego otro que está principalmente lo que es Cartago, Oriamuno, o el Huarco, ¿verdad? Que es el Corizurac. Entonces, bueno, son todos los corredores y, bueno, dan la conectividad, pero al final hablamos de conectividad por un tema también de calidad de vida, ¿verdad? Que no podemos olvidar que todo esto se hace con el tema de tener servicios ecosistémicos. Y si hablamos de las aves, ¿verdad? No es solamente que debería ser casi que suficiente, ¿verdad? Las conservamos porque son animales hermosos que los disfrutamos y nos encantan, pero también de eso depende nuestra calidad de vida. O sea, ocupamos de las lechuzas para que se estén comiendo los roedores, es un tema hasta de salud, ¿verdad? Las mismas golondrinas que vemos en el cielo siempre están comiendo zancudos, ¿cuánto significa eso, verdad? En temas de prevención o reducción de enfermedades como el dengue o el chikungunya, y todos esos que son sumamente peligrosas. Las reinitas, ¿verdad? Todas las aves insectívoras que están ahí en los cafetales comiéndose los bichos y que permiten que podamos producir alimentos de forma segura. No podemos hablar de conservación de agua, ¿verdad? De nada nos sirve tener bosques si no tenemos animales que dispersen las semillas, que polinicen las flores, que permiten que esos bosques se regeneren. Entonces, realmente es un tema de supervivencia. Entonces, para eso ocupamos tener conectividad, para eso ocupamos tener biodiversidad, para tener calidad de vida. Entonces, es la razón también de por qué hacer todo esto, ¿verdad? No solamente para o sea, es un tema de calidad de vida en las ciudades y en zonas rurales y en cualquier sitio. Y bueno, entonces, dentro de lo que va a compartir, bueno, primero comentar que el Valle Central, donde está gran parte de gran área metropolitana y las zonas que estamos hablando, es un lugar increíble para la diversidad. Vemos aquí en el mapa que es un parche chiquitito dentro de todo lo que es Costa Rica, pero en este parche sumamente chiquitito, podemos encontrar cerca, probablemente hasta más, pero por lo menos unas 439 especies, que son las como más regulares en toda esta zona, que es un montón. Estamos hablando de más de 60 familias de aves, 2 especies endémicas, que son por ejemplo el pinzón cafetalero y este colibrí, el Viracopraceps, pero estas son endémicas, es decir, que solamente viven en Costa Rica, pero también en este parchecito hay al menos otras 47 especies endémicas regionales. Es decir, por ejemplo, si hablamos de la pava negra, la pava negra es una especie que todo el mundo solamente vive en Costa Rica y en el oeste de Panamá. Entonces, casi como si fuera, ¿verdad?, por un límite al final político, que las aves casi que no conocen de esos límites que usamos en los países, es casi como que si fuera solamente de acá. Entonces, vean que también tenemos un montón de especies endémicas. Hay por lo menos unas 10 especies en peligro de extinción de aves, y también otras 20 especies que están ya con poblaciones reducidas. Es decir,
especies que si no les prestamos atención, probablemente en unos años vayan a estar en peligro de extinción, ¿verdad? Entonces hay que prestarle una atención. ¿Por qué es tan diverso, ¿verdad? A pesar de que tenemos aquí la gran parte de la ciudad y la gran mayor parte de la población y tanta contaminación y tantos problemas? Bueno, parte del por qué todavía hay tanta biodiversidad es porque tiene influencia de todo lado. O sea, tenemos mucha influencia, por ejemplo, de lo que es la cordillera volcánica central, tenemos mucha influencia de algunas aves que son típicas de zonas más como de bosque seco, ¿verdad? Que de todo lo que es Guanacaste, Pacífico Central, y que también, por ejemplo, son muy comunes en zonas de la parte baja de Heredia, en zonas de Alajuela. Tenemos muchas aves zancudas que, por ejemplo, de todo lo que es el Delta Arcores hacia el Virilla, pues también muchas aves acuáticas nos visitan acá. Entonces, hay como como está en el centro, pues tenemos realmente una convergencia, y además de eso, hay muchas zonas de vida, ¿verdad? Todos estos colores de acá son zonas de vida, desde bosques de altura hasta el bosque premontano húmedo, ¿verdad? Y diferentes zonas de vida que también permiten ser aprovechados por diferentes especies. Entonces es un lugar chiquito, pero sumamente diverso, y por eso es tan, tan importante a nivel de conservación. Estas especies, las en peligro de extinción y las especies con poblaciones reducidas, durante el camino vamos a ir conociendo las cuales son, para no tirarlas así todas como de un solo. Entonces, bueno, parte de los resultados que les voy a compartir acá, como para ejemplificar los tipos de trama verde que hay en la ciudad y el tipo de aves que podemos encontrar en cada uno, vienen principalmente de un conteo de aves que hemos realizado en diciembre del año anterior y también en abril, ahorita hace como 10 días, que fue el conteo de aves de época seca. Entonces, esto básicamente son estos de acá. Como les comentaba, tenemos los colores biológicos y ellos tienen, dentro de su principal objetivo, generar conectividad. Entonces, bueno, junto con el SINAC y con los comités locales de todos los colores biológicos interurbanos, esto realmente fue un hito para el país. Empezamos en diciembre, a realizar un super mega conteo, es un mega conteo de aves en todos los corredores para justamente empezar a monitorear si realmente, ¿verdad? Para buscar de alguna manera si realmente esos territorios están funcionando para generar conectividad, ¿verdad? Y no es como para decir si sirven o no, sino como para decir si realmente todos los esfuerzos que están haciendo, porque aquí hay un montón de esfuerzos de montones de personas, si realmente vamos por buen camino o qué tenemos que hacer para mejorar. Entonces, bueno, ya había corredores que ya venían de hace años atrás haciendo sus conteos de aves, por ejemplo, el Parato Yopan, el Río Torres, el María Aguilar, el Curisuraca, que hacía conteos también, pero no participativos. Pero bueno, esto realmente fue un hito porque es la primera vez en el país que se hace un conteo tan grande de aves, todos al mismo tiempo, lo cual es muy importante porque es como hacer un escaneo una sola mañana, que nos da chance también para ver, por ejemplo, algunas aves que se mueven mucho también, poder monitorearlas al mismo tiempo. Entonces realmente es un esfuerzo increíble y yo creo que es de los conteos más grandes del país, ¿verdad? Estamos hablando ahorita, les comparto algunos números, pero realmente es un esfuerzo que es el fruto de la colaboración de un montón de personas voluntarias que realmente nos permitieron que se hiciera. Entonces, bueno, hicimos un conteo en diciembre, que fue el 3 de diciembre, y ahora otro conteo, el de época seca, que fue el 29 de abril. Esos son los resultados. Aquí, bueno, con lo que fue el conteo navideño, realizamos 49 rutas de conteo distribuidas entre todos los corredores. La idea es que fueran tanto rutas muy urbanas como rutas en las partes periféricas con más bosque, en las partes bajas, en las partes altas, donde hay río, donde hay charrales, donde hay humedales, ¿verdad? Como tener un poquito de todo. En este primer conteo, en diciembre, participaron 308 personas y en una sola mañana logramos avistar 294 especies y contamos 10.575 individuos, o sea, 10.575 pájaros contamos que están distribuidos en 294 especies. Y bueno, también de todas las 10 especies en peligro de extinción que podrían estar en el territorio, contamos las 10, lo cual es sumamente importante. Vean ustedes que en una mañana pudimos corroborar que estas 10 especies amenazadas que viven en las zonas urbanas o periurbanas, ahí estaban, ¿verdad? Todavía en resistencia. Y también 14 de las 20 especies con poblaciones reducidas que podrían estar en el territorio. Entonces, estas son fotos justamente de ese conteo, el primer conteo, por ejemplo, el pisón cafetalero, que está en peligro de extinción. Esta es una chispita gorgonaranja. Este colibrí es una de las aves más pequeñitas del mundo, que es una especie también que es endémica regional, entonces tiene la distribución muy restringida. El caso del quetzal, la lora aquí coronilla blanca.
fueron como algunas de las fotos que salieron, por ejemplo, en ese conteo. Y bueno, ahorita, que esto es un dato, es una exclusiva, porque esto todavía no hemos terminado los resultados, apenas estamos empezando a sacar resultados porque es muy reciente este conteo, pero tuvimos el conteo de época seca, muy contentos porque más bien hicimos más rutas, o sea, se hizo más grande el conteo y de verdad agradecerle a todas las personas, todas las municipalidades que participaron, todos los corredores biológicos, los comités locales, el SINACO, que fue un esfuerzo enorme, muchísimo trabajo y... tuvimos incluso más participación, más de 400 participantes que nos ayudaron en este conteo, realmente fue increíble. Y con, también con la sorpresa de que logramos contar a todavía más especies y tenemos hasta la fecha 316 especies. Todavía alguna lista las estamos revisando, eso es un proceso que acá Ruth me está ayudando también, que es alguna, siempre hay reportes raros que hay que corroborar y llamar a personas, ¿verdad? Para que nos cuenten y revisar bien las listas. Entonces aquí puede variar un poquito más o menos, pero la lista preliminar son 316 especies, 9 de las que están en peligro de extinción y 12 con poblaciones reducidas. Algo importante es que estos dos conteos nos permiten monitorear dos periodos migratorios importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita en la época seca vamos a ver muchas especies que nos visitan del sur que nunca podríamos encontrar, por ejemplo, en Navidad, que vienen aquí a reproducirse. Entonces, eso también la importancia de hacer esto acá. Y bueno, esas son especies de algunas de las que tomaron este conteo reciente. Por ejemplo, este chorlito de doble collar, la cocora, los quetzales, ¿verdad? Que por ahí siguen saliendo. O este trepamusgos de acá que salieron también en varias de las rutas. Entonces, bueno, el objetivo con esto es cada año replicar esto, hacer los dos conteos, el de navideño y el de época seca, para tener esos dos periodos migratorios y pues hacer una suma. Entonces, por ejemplo, ya este primer monitoreo, llegamos a una increíble cantidad de 347 especies, 10 en peligro de extinción, 15 con poblaciones reducidas. Aquí, bueno, después en otra charla le podemos compartir, por ejemplo, sobre las acuáticas, sobre las endémicas y más detalles, y también de estos los informes que siempre los vamos a compartir en nuestra página web y con todos los corredores biológicos. Pero vean ustedes qué increíble que en dos mañanas, porque este conteo es como de las 6 de la mañana como hasta mediodía o 10 de la mañana, dependiendo de la ruta, en dos mañanas logramos contar en zonas urbanas y periurbanas 347 especies, o sea, poco más de un tercio de todas las aves del país viven aquí, en este pedacito, ¿verdad?, que llamamos gran área metropolitana. Entonces realmente es algo sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Bueno, todo el apoyo, la idea es replicarlo año con año, y a partir de eso, pues asistir a la toma de decisiones, ¿verdad? Si vamos haciendo las cosas bien, si vamos reforestando y vemos que esta cantidad se mantiene y vemos que las especies en peligro de extinción todavía están en lugares estratégicos, pues quiere decir que vamos bien. Pero si detectamos, por ejemplo, que ya tal vez alguna especie ya no es tan frecuente como antes, si antes salían en 20 puntos de conteo y ahora solamente salen 5, pues ya son cosas que nos dicen que definitivamente tenemos que hacer mucho más, ¿verdad? Entonces, de ahí viene la importancia, porque aquí, como les digo, va a asistir mucho a la toma de decisiones. Entonces, bueno, si recordamos, aquí había 20 poblaciones con poblaciones reducidas y unas al menos 10 especies en peligro de extinción, ¿verdad? Que obviamente son muy importantes a nivel de conservación y le damos seguimiento. Todas las especies en peligro de extinción las hemos registrado en el conteo de aves en estos dos, pero... de las 20 poblaciones, de las 20 especies con poblaciones reducidas, solamente encontramos 15. Entonces, tal vez hay por curiosar cuáles son estas 5 especies que no hemos encontrado todavía en estos dos conteos. Son estas 5 de acá, las que todavía no han salido, ¿verdad? De estas especies con una categoría especial de conservación. El cuclillo antifaz, el coccisus minor, que es una especie esta de acá migratoria. De hecho, en el María Aguilar, que ya tenemos más años haciendo conteos de este tipo, lo registramos una vez en el Parque de La Paz, pero bueno, vean que no nos ha salido ni en diciembre ni en este conteo, de casi 20.000 aves que hemos contado, no ha salido todavía ningún cuclillo en estos dos conteos. Otra es la espátula rosada, si esta es un poco más difícil que salga. Hay algunos reportes, esta lista como especies esperadas, fue buscando, revisando las listas de IBER. Hay algunos reportes de espátula rosada, principalmente hacia las partes bajas del río Virilla. Es una zona que también no tenemos tan monitoreada, pero bueno, igual es una especie que no es para nada tan frecuente en esta zona, pero hay algunos reportes y podría salir eventualmente. Y bueno, claramente la contaminación de los ríos, pues sí dificulta que esa especie, que es muy común en otros lugares, pues aquí también no sea tan frecuente. Esta, la lechucita,
la Megascops clarki. Pues sí, las lechuzas son bastante difíciles, esta es una bastante difícil, entonces sí es una que difícilmente va a salir, ¿verdad? Especialmente por los que los conteos son durante el día, muy pocas rutas, se puede empezar en la noche, entonces si ya por sí la especie es difícil de ver, pues esta está más complicada porque esa también es rara. Otra que también es bien difícil, casi que en la mayoría de lugares, es este periquito, que es endémico también regional en el país, que es el periquito alirrojo, el tuit costarricensis. Principalmente podríamos esperar verla, por ejemplo, cerca del Barrio Carrillo, lo que es por en las zonas de Bajo La Hondura, también en los puntos de conteo que están cerca de Tapantí, ¿verdad? Como todas estas zonas, ahí podríamos esperar verlo, pero bueno, es una especie bastante difícil y no ha salido, esperamos que alguno ahí no salga. Y otro que también pues me sorprende, que es el pibil sombrío, ¿verdad? Vean ustedes, de 20.000, de 20.000 aves contadas y tantas personas contando en 50 rutas, de hecho dos veces. Y no ha salido un solo pibil sombrío. Esa también, en los conteos de María Aguilar, también lo hemos reportado, por ejemplo, en Siete Manantiales, pero bueno, es otra ave, que bueno, también es una especie residente, endémica regional, que no ha salido en ninguno de estos dos conteos y esperamos que salga buena en los siguientes. Entonces, bueno, ya empezar a hablar justamente de lo que es la trama verde. Bueno, trama verde, básicamente es todos tipos, la diversidad de ecosistemas que nosotros encontramos en el gran área metropolitana. Lo que hablamos cuando hablamos de corredores biológicos interurbanos, siempre es buscar conectar todos los diferentes tipos de trama verde. Entonces, si hablamos de bosques ribereños, bosques secundarios, el jardín de mi casa, lo que son aceras arboladas, los parques urbanos, las líneas ferroviarias cuando están arboladas, ¿verdad? Todo este tipo de diferentes ecosistemas. Todos son valiosos y eso es lo que vamos a hablar ahorita justamente en la charla, todos los diferentes tipos de aves que podemos encontrar en esos ecosistemas y todo eso queremos conectarlo porque al final muchas aves de diferentes tipos van a aprovechar diferentes tipos de ecosistemas. Entonces, básicamente ahorita lo que quería compartirles es un poquito de todos estos diferentes tipos de ecosistemas que encontramos en la ciudad y un poquito también porque esto puede dar para hablar horas y horas, pero un poquito de por qué es tan, tan importante. Entonces, bueno, uno de los menos comunes en el área metropolitana pues son los bosques maduros. Estos los encontramos principalmente en áreas silvestres protegidas. Bueno, este es un mapa de todas las áreas silvestres protegidas. Vemos que aquí en el GAM realmente lo que tenemos es bastante, bastante poquito. Veamos acá, bueno, entonces este es un límite de lo que es el gran área metropolitana y lo que tenemos de estos bosques maduros, que son los primeros, ¿verdad? Y los donde vamos a encontrar, obviamente, zonas con. No necesariamente tal vez con más diversidad, pero sí con muchas especies endémicas, con muchas especies que solamente van a estar acá porque son sumamente poco intervenidos. Tenemos algunos, por ejemplo, cerca de lo que es el Barrio Carrillo y también cerca de lo que es el Parque Nacional Tapantí. Entonces, tenemos algunos muy poquitos bosques maduros. De hecho, hay varias rutas que están aquí. Por ejemplo, hay una ruta de Bajo La Hondura donde tenemos chance de contar algunas de estas especies de bosque más maduro, que es como bastante, bastante. Son bastante importantes. De hecho, vean que solo representan como un 7.4% de todo el tipo de trama verde que hay en el GAM y básicamente, como les comento, son estos pedacitos de aquí. Entonces, bueno, ahí claramente son sitios muy importantes para conservación. Esto es una foto de la ruta del Bajo La Hondura que la hacemos en el Corredor Biológico El Parato Yopán. Es casi que meterse un poquito en el corazón dentro de lo que se puede ver el Carrillo. Y bueno, aquí un poco del tipo de aves que podemos encontrar en este tipo de ecosistema. Tanto en conteo navideño como el de ahorita, se contaron 85 especies. Hemos contado 85 especies. Claramente puede haber muchos más, muchos, muchos más. Pero bueno, resaltar que es un tipo de ecosistema donde no necesariamente vamos a encontrar la mayor cantidad de especies, eso es mucho porque, bueno, son lugares donde son muy cerrados, cuesta mucho ver a las aves, casi todo es por canto, a veces está muy nublado, ¿verdad? Depende, son sitios donde es difícil ver muchas especies, pero definitivamente, definitivamente son sitios donde encontramos especies que en ningún otro lugar las vamos a poder ver y especialmente donde encontramos la gran mayoría de las aves amenazadas y la gran mayoría de las especies con endemismo. Entonces, bueno, por ejemplo, uno es este gallito de acá, el hormiguero pechicastaño. Esta es una ave típica, típica de este tipo de ecosistemas. Son aves de las que son más sensibles a la pérdida de hábitat, a la fragmentación. Entonces, cuando perdemos este tipo de ecosistemas tan, tan vírgenes, tan maduros,
Estas son de las primeras aves que desaparecen y prácticamente solo en este tipo de ecosistemas podemos encontrarlas, ¿verdad? Entonces, esta de hecho casi que solo sale como en esta zona. Bueno, aves como el pájaro campana, que esta sí se mueve mucho, podemos encontrarlas en otras zonas, pero al final, en los sitios donde más se pueden quedar, para buscar alimento, para reproducirse, ¿verdad? Para todo lo demás, justamente son ese tipo de ecosistemas donde hay más cobertura de bosque. Y otros, por jilguero, casos como el caso del jilguero. De hecho, esto sí nos ha sorprendido en estos dos conteos que hemos hecho, que el jilguero no es tan frecuente como esperábamos que fuera a ser. Sí, es una especie que es muy dependiente de zonas boscosas, pero también suele visitar otro tipo de ecosistemas como cafetales muy arbolados, como bosques secundarios más jóvenes. Pero ahorita está bastante, bastante restringida a estas zonas todavía donde está más protegida. De hecho, bueno, los conteos, lo que fue el primer conteo, el navideño, de todas las 49 rutas que hicimos, solamente en 5 rutas vimos jilguero. Y gran parte de estas 5, justamente 3 rutas fueron justamente en la zona del Barrio Carrillo. Es una especie que lamentablemente, no solo por la pérdida de hábitat, sino que mucho, y todavía se ve mucho, que es algo muy lamentable por la cacería, la estamos perdiendo, es una especie en peligro de extinción y justamente por la cacería la estamos perdiendo en muchos sitios donde antes era bastante, bastante común. De hecho, muchas rutas se escuchan y es muy, muy triste, se escucha más en casas que dentro del mismo hábitat. Entonces, es una especie que uno esperaría que fuera común, pero realmente sí está bastante, bastante amenazada. Bueno. Entonces, estos son los bosques más maduros. Luego tenemos otro tipo de parches que también son bastante, bastante importantes, que son, por ejemplo, las zonas protectoras. La zona protectora es otra categoría. Tenemos los parques nacionales, ¿verdad? Los bosques maduros, pero también tenemos en el área metropolitana, tenemos zonas protectoras como, por ejemplo, aquí abajito lo que es la zona protectora Cerro de Escazú, zona protectora El Rodeo, zona protectora Río Tirirí. De hecho, aquí más zonas protectoras. Aquí vienen, por ejemplo, lo que es el río Navarro, el río Sombrero, zona protectora Caraigres. Y sí, prácticamente. Entonces, bueno, son parches también de los más grandecitos que tenemos de bosque. Principalmente es un bosque secundario que también tiene mucha mezcla con zonas agrícolas, con pastos, ¿verdad? Pero tiene mucho bosque secundario joven y otro un poquito más maduro. Entonces, y lo más importante es que son parches grandes. Entonces aquí tenemos otro tipo de trama verde que también es sumamente importante y hoy le contamos muchas de esas especies también de las más sensibles. De hecho vemos que también tiene otro nivel de importancia que es que casi que forman como una especie de anillo de circunvalación, ¿verdad? Para las aves, como una circunvalación para a favorecer un poco más la conectividad alrededor de lo que es la parte más urbana de todo el gran área metropolitana. Entonces vean que son lugares que ahorita tienen mucha amenaza. Por cambio de uso de suelo, por urbanizaciones, también por cacería, por mucho más, pero son sumamente importantes, especialmente por eso, porque son parches muy grandes, de los pocos que quedan más grandes de bosque en el gran área metropolitana. Entonces, bueno, un ejemplo es este que tenemos acá, que es la zona protectora Río Tirirí. Este queda aquí en el cantón de La Unión. Entonces, ven que es este parche aquí bastante, bastante grande, la zona protectora, y está muy cerquita a la ciudad. Entonces, bueno, aquí también hacemos siempre conteo, es este bosque tan lindo que se ve acá. Y bueno, tanto en estos conteos hemos visto ahorita 107 especies también. Si nosotros revisamos las listas de Iber, pueden dar hasta por 200 o más especies, pero bueno, muchas de estas son registros a veces muy antiguos, de hasta 2000, 2005, 2006, 2010, o especies que son muy raras, ¿verdad? Entonces, pero lo que hemos encontrado en los conteos son 107 especies que claramente ahí puede ir subiendo más y tienen potencial para mucho más. Pero también vemos que aquí tenemos muchas especies amenazadas de esta categoría y también bastantes especies endémicas. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, otras aves también que son más dependientes de bosques grandotes, ¿verdad? Como por ejemplo la pava negra, que está definitivamente lo encontramos en parques nacionales o en zonas muy grandes donde hay mucho bosque, por ejemplo en las zonas protectoras, otras bastantes especies endémicas, muchos colibríes endémicos, ¿verdad? Son típicos de esta zona, especialmente porque son bosques como más de altura, muy nubosos, con mucha cobertura vegetal, entonces encontramos mucho endemismo ese tipo de aves, y también, por ejemplo, los quetzales. Entonces, como les digo, estos lugares son muy importantes por su tamaño, porque son bosques también jóvenes o un poquito maduros en su mayoría, y tiene algo curioso, que es que también a nivel de conectividad, eso es sumamente importante. Y puse este ejemplo de la zona protectora Río Tirirí
justamente por el quetzal. Aquí sucede algo curioso y es que, por ejemplo, los quetzales aquí en la zona protectora Río Tiribí, ellos migran desde las zonas más altas hasta acá para reproducirse. Eso es sumamente importante. Vean ustedes que, de hecho, aquí pueden ver algunos corredores, todas estas parches verdes que van hacia lo alto, casi que pegarlo hasta el final, hasta lo que es la zona del Irazú. Y bueno, justamente los quetzales, cerca de por ahí de febrero, ellos empiezan a bajar, ¿verdad? Casi de los 2.000 metros o hasta un poquito más, empiezan a bajar hasta llegar acá a los 1.400 metros de esta zona protectora y vienen aquí a reproducirse. Entonces, vean qué importante y qué sensible es este lugar, que ellos vienen casi cerca a la ciudad a reproducirse. Entonces, vean ustedes la importancia de estos sitios y esto pasa también en otros corredores. Entonces, acá, refuerza de por qué es importante, ¿verdad? No solamente, si nos concentráramos solamente en conservar áreas protegidas y conservamos solamente los quetzales que están en el Parque Nacional, no tendrían ellos cómo moverse hasta aquí, cerquita a la ciudad, para poder reproducirse. Entonces, vean qué importante es tener corredores, tratar de que este paisaje no sean solo pastos, sino que realmente haya mucho bosque para que ellos puedan moverse, porque al final la reproducción de ellos depende de venir acá a reproducirse, como entre febrero, junio, y luego ya de nuevo vuelven a subir. De hecho, es curioso porque hay poblaciones en el Irazú, cerca del Irazú, que no migran, que se quedan todo el año ahí, pero algunas sí vienen hasta acá, ¿verdad? Dentro de lo que hemos visto. Entonces, un tema ahí también interesante de investigación, ¿verdad? Probablemente un tema de disponibilidad de alimento. Pero es algo curioso que muchos de estos, pues justamente vienen acá específicamente para reproducirse. Entonces, aquí hay un montón también, otro montón de retos de que tenemos que conservar estos espacios, de que tenemos que conservar todo el paisaje que está alrededor de estos espacios para conservar una especie que hoy está amenazada, como es el caso del quetzal. Bueno, luego. Vamos como de mayor escala a un poquito menor escala. Tenemos otro tipo de zonas boscosas que no son tan grandes, pero también son muy importantes, que son estos tipos de bosques secundarios como núcleo. Dentro de todo este parche de zonas urbanas, ¿verdad? Todo este parche gris urbano, hay todavía algunos bosquecitos que son relativamente grandes, ¿verdad? Donde tenemos también bosque secundario. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, son las fincas deportivas de la UCR, ¿verdad? Las fincas 3 y 4. Entonces, ¿qué es la diferencia con esto? Bueno, uno, que son bosques relativamente grandes, pero algo muy importante es también su geometría, la forma geométrica que tiene, que ahorita les voy a comentar sobre eso. De hecho, esos tipos de bosques secundarios, actualmente tenemos cerca de un 47% de toda la cobertura del GAM, son bosques secundarios. La gran mayoría de estos 47%, porque suena muy alto, ¿verdad? Están en la periferia. De hecho, si vemos aquí, voy a retroceder un poquito en el mapa del GAM. En este mapa acá, ¿verdad? Tenemos obviamente todo un parche gris y tenemos mucho bosque secundario, pero está aquí, como a los alrededores, ¿verdad? Que es toda esta zona periférica, que por eso es importante cuando hablamos de regular mucho la urbanización para que no se siga expandiendo, porque aquí tenemos la gran mayoría de bosques secundarios, pero. Dentro de lo que es la parte más urbana, vemos que la gran mayoría de estos bosques secundarios son más, básicamente son líneas muy delgadas que van por el río, ¿verdad? Toda esta línea de acá es lo único poquito que queda a veces de bosquecito, que son los bosques ribereños. Lo curioso, bueno, es que hay parches que son muy importantes porque además de ser el río, como que se hacen más anchos, ¿verdad? Entonces lo podemos ver, por ejemplo, aquí donde está la UCR, aquí va una línea delgada y tenemos un parche que se hace como una zona núcleo que es más ancha. Podemos ver algunos otros que son un poco más pequeñitos, pero igual importantes, que es, por ejemplo, acá, cerca de donde está el zoológico del Simón Bolívar, acá, o el Mariposario Espirullina, también vemos que hay una parte, un parche muy delgado de bosquecito, y después se hace un poquito más ancho, y aquí son lugares importantes para conservación. Luego aquí por la Oruca tenemos otros parchecitos, o también acá por la zona de Hatillos. Entonces, esto realmente es algo muy importante a nivel de conservación. ¿Por qué? Bueno. En la biología de la conservación, la forma que tienen las áreas de bosque es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos, por ejemplo, geometrías que son más regulares, por ejemplo, un círculo, están más protegidas en su interior. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando tenemos, por ejemplo, zonas muy delgadas, por ejemplo, los ríos, casi toda la parte externa, como el perímetro, está expuesto a todo lo que sucede alrededor. Y en la ciudad eso es mucho. Es decir, básicamente por temas de matemáticas tenemos un montón de áreas de efecto de borde, es decir, que son parchecitos que hay bosque, pero está muy influenciado por todo lo que es el ruido, por todo lo que es la contaminación,
por toda la luz que entra, porque también que tenemos mucho efecto borde, hay mucha luz y crece un tipo diferente de vegetación. Entonces tenemos todos estos bosques ribereños que son muy importantes, tienen esto, pues que tienen mucho efecto de borde. Entonces, estos tipos de zonas que son como más regulares, pues justamente permiten reducir ese efecto de borde y permiten que en las partes más internas todavía queden algunas especies que son más sensibles y están casi como que atrapadas. Entonces, eso es importante cuando hablamos de conservación, de que no es solamente tratar de recuperar los ríos, sino que ocupamos que estas especies que se muevan por los ríos encuentren cada tanto este tipo de parches. Entonces, por ejemplo, en la OCR, vemos que hay una población de perezosos. Claramente esos perezosos se benefician mucho de estos parchecitos, más donde están mucho más tranquilos, donde hay menos depredadores, donde hay menos ruido. Y lo mismo pasa con muchas aves. Entonces siempre ocupamos cada tanto buscar zonas núcleo, ¿verdad? Como estos sitios donde las especies más vulnerables se pueden refugiar. Entonces, muchas de estas que todavía encontramos, que ya no encontramos en otros sitios donde hay mucho efecto de borde, mucha fragmentación, son, por ejemplo, los trepatroncos, la familia Furnaria, algunos hormigueros todavía que se pueden ver, que son especies que definitivamente cuando esta geometría se empieza a fragmentar o empezamos a tener más efecto de borde, son de las primeras especies que ya no van a tener dónde estar porque son un poco más delicadas. Entonces, todavía, por ejemplo, en el caso de la UCR, todavía vemos algunos trepadores, algunos hormigueritos que llegan de vez en cuando, pero definitivamente ocupamos más parches de estos para este tipo de especies que son más delicadas, especialmente algunas especies que por el canto, que dependen mucho del canto para comunicarse, para reproducirse y demás, y el ruido, por ejemplo, de la ciudad les puede afectar. Entonces, bueno, en la UCR, en estos dos conteos, por ejemplo, hemos encontrado 76 especies. La UCR tiene también mucho más, pero son sitios también bastante, bastante importantes y vemos algunas que tal vez no son tan comunes. De hecho, en estos parches un poquito más grandes, son donde, por ejemplo, solemos, en estos dos conteos hemos visto lo que es esta renita, la lidorá, que es una especie también que a nivel mundial se ha visto que ha reducido mucho sus poblaciones. La gran mayoría que hemos visto han sido justamente en esos parchecitos un poquito más grandes o en charrales, bravo, este tipo de ecosistemas. Y bueno, estas son algunas fotos, de hecho, que sabemos que hemos encontrado en estos parchecitos. Este tipo de aves son las que no son tan comunes en otro tipo de trama verde, o sea, las encontramos o en zonas boscosas o en zonas un poquito más conservadas, ¿verdad? Por ejemplo, algunos mosqueros, algunos hormigueros, bueno, este trepamusgos cuellirrojizo, algunos carpinteros como el carpintero verde dorado, ¿verdad? Son especies que no se van a animar tanto, que tal vez la podríamos encontrar de repente en un parque o en algún lugar, otro lugar, pero realmente también ocupan de ese tipo de parches. Para encontrar su tipo de hábitat. Entonces, estas especies definitivamente son las que encontramos más en estos sitios y ya en otros lugares ya no son tan comunes o están empezando a desaparecer. Todas estas son fotos de justamente de estos dos conteos. Pero bueno, también tenemos los bosques ribereños que también son importantes. ¿Por qué? Porque van a permitir que estas especies que están en estos parches y ahí se quedan, pues puedan tener más chances de poder moverse, ¿verdad? Para poder conectarse con otras poblaciones o también para colonizar otro tipo de ecosistemas. Entonces, bueno, al final de cuentas, gran parte de todas las áreas verdes, pues están concentradas en los ríos. De lo poco que queda, tenemos que recuperar todavía más. Lamentablemente hay mucha invasión. Estamos perdiendo mucho bosque ribereño, pero y ahorita es sumamente importante porque vemos, si vemos el mapa, casi todo lo que nos queda de verde es justamente donde están los ríos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el río Torres, aquí en el río María Aguilar y aquí en el río Tiriví. O sea, casi que donde están los ríos, donde tenemos más bosquecito. Entonces, definitivamente es otro tipo de trama verde que tenemos que conservar porque primero por ahí no tenemos más conectividad y también por ahí donde tenemos más bosquecitos que aunque tengan mucho efecto de borde, ¿verdad? Porque son muy delgaditos, siguen siendo importantes para otro montón de tipo de aves que todavía logran sobrevivir ahí. Entonces, bueno, esto solamente en los Hatillos, que es una zona que tal vez la gente no asocia mucho con vamos a pasear los Hatillos, pero los Hatillos tienen muchos ríos con mucho bosquecito también, hay muchas zonas de pastos, pero también hay mucha cobertura arbórea cerca de los ríos, todavía se mantiene, que todavía hay que recuperarla más todavía porque también tiene muchas amenazas como los incendios, como las invasiones, ¿verdad? Hay que hacer mucho esfuerzo por ahí, que de hecho, por dicha hay muchos grupos que están haciendo estos esfuerzos, como por ejemplo Hatillo Verde o la Comisión Ambiental de Hatillo. Y bueno, justamente porque hay muchas especies acá vulnerables o especies amenazadas o especies que no vamos a encontrar en otro tipo de hábitats. Bueno,
En Atillo se han visto, por ejemplo, tucanes, ¿verdad? Eso creo que a mí me sorprendió la primera vez que lo escuché, no lo esperaba, ¿verdad? Pero ahí se ha visto tucanes. Y, por ejemplo, en estos conteos se ha visto mucho pinzón orejiblanco. De hecho, me parece muy curioso que la mayor cantidad de pinzones orejiblancos, que es esta especie acá, que es una especie también que está con poblaciones reducidas porque gran parte de su hábitat es la región central de Costa Rica y bosques secundarios o charrales, por ejemplo, o cafetales, que es lo que estamos perdiendo. Pero es curioso que hay unas poblaciones muy grandes comparados con otras zonas, justamente lo que es Atillo, lo que es el río María Aguilar, lo que es el río Torres, ahí tenemos una gran cantidad de estas especies que hay que buscar cómo conservarlas porque todos estos efectos pues la están afectando. O también la misma chachalaca, ¿verdad? Que es otra especie también que no vamos a encontrar en muchos lugares, que al igual que tucán son aves muy grandes, son aves que se alimentan principalmente de frutos, sabemos que los frutos es por temporada, entonces son aves que tienen que moverse mucho buscando los frutos en árboles con diferentes temporadas que estén fructificando. Y por ejemplo, las chachalacas que viven en grupos, ¿verdad? Entonces podemos encontrarlas hasta grupos de 3, 4, 5, hasta 10 chachalacas. Entonces imagínense la cantidad de alimento que necesitan. Entonces por eso se mueven mucho y ocupan mucho los ríos para poder movilizarse. Entonces definitivamente cuando empezamos a perder el bosque ribereño, ya este tipo de aves van a ser mucho menos frecuente o hasta van a llegar a desaparecer. Entonces todavía se mantiene mucho gracias a ese tipo de ecosistemas. Y estas son fotos de aves, algunas aves hermosas que salieron en el conteo que vimos en bosques ribereños, por ejemplo, la chachalaca, esto que fue en Atillo, esta preciosa lechuza juvenil se encontró en Atillo, también en este conteo de época seca, muchas tangaras, por ejemplo, esto de los chayoteros o cinzontes, el pinzón orejiblanco, muchos bobos, ¿verdad? Entonces hay muchas aves que todavía dependen de ese tipo de ecosistemas para sobrevivir. Pero el río también en sí es otro tipo de ecosistema que también es sumamente importante. Entonces aquí lo puse separado, ¿verdad? Uno es el bosque ribereño, que también está muy asociado a otro tipo de ecosistema que es el cauce como tal. Entonces aquí tenemos otro montón de aves acuáticas que también van a depender de estos ríos, que aunque estén contaminados, todavía son sumamente importantes, están vivos y son sumamente importantes para otro tipo de aves. Entonces aquí puse un ejemplo que es la zona baja del río Tiribí. Y justamente lo que es, por ejemplo, el río Tiribí en la zona baja o el río Virilla, casi que en las zonas bajas del gran área metropolitana donde vamos a encontrar mayor diversidad de aves acuáticas en el río. ¿Por qué? Bueno, por un lado es porque ya el cauce se vuelve mucho más ancho, ya encontramos más playones, ¿verdad? En las zonas montañosas los cauces son muy rápidos, son ríos a veces más delgados y ya justamente acá se vuelven más anchos, a veces las aguas más tranquilas, se forman más playones. Todavía tenemos mucho bosque, porque, por ejemplo, cerca del río Virilla, los cañones permiten que haya mucho bosque. Aquí en el río Tiribí también se mantiene mucha zona boscosa, por dicha. Y eso hace que justamente estos ríos son ahorita unos lugares más importantes para las aves acuáticas en todo el gran área metropolitana. Entonces, realmente son zonas muy, muy importantes. Y aquí hemos visto especies también que son sorpresa para muchos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas garzas. Aquí en el río Tiribí, en este punto, hacemos varios conteos y hemos casi que encontrado hasta casi que todas las especies de garzas que podrían encontrarse en el GAM, las podemos encontrar acá. Y algunas de estas, por ejemplo, el martinete cabecipinto, la nectanaza violácea, que es una especie que no es para nada común en las partes urbanas, pero justamente acá ha logrado sobrevivir. Y es una especie, de hecho, que depende mucho de ese tipo de condiciones y que haya árboles para poder nidificar y lo demás. Otra, que es por ejemplo el caso de los ibis verde, que también podemos encontrarlo incluso un poquito más arriba, por ejemplo, por la UCR, todavía se puede ver algunos ibis verdes. Y aquí también tenemos bastantes poblaciones importantes de esa especie también tan, tan bonita, martines pescadores, no sé, pompones, ¿verdad? Hay un montón de aves acuáticas que definitivamente van a encontrar bastantes recursos acá en estos ríos. Sí, sí es cierto que los martines pescadores a veces son menos comunes, porque por ejemplo, una garza se alimenta de casi todo lo que encuentra en el río, un basilisco, ¿verdad? Una lagartija, un cangrejo, ¿verdad? Cualquier bichillo se lo puede comer, pero martines pescadores se alimentan en gran parte de peces y eso sí hemos visto que no son tan frecuentes porque claramente los ríos están muy contaminados, no tienen tantos peces y esa es pues la amenaza principal de este tipo de ecosistema, ¿verdad? Que aquí nada más pongo la imagen, yo creo que ya todos sabemos cuál es la condición de los ríos que tenemos actualmente. Es un sentimiento agridulce porque uno ve muchas especies en el río, entonces es bonito encontrarlas ahí, pero es muy triste ver las condiciones en las que tienen que estar estas especies para sobrevivir. Y si ahorita, hoy en día, encontramos tantas especies en un río así como está,
Imagínense el potencial que tendría estos ríos urbanos si realmente lográramos recuperarlos, ¿verdad? Si no estuvieran tan contaminados, si no estuvieran con tanta basura, si no estuvieran tan invadidos en la pérdida de bosque. Entonces, realmente son joyas que si las recuperamos tendríamos lugares sumamente increíbles para observar aves. Y esto, bueno, también es importante el seguimiento porque si bien hay especies que son tolerantes, no sabemos el tipo de impacto que pueden tener a largo plazo estar tan expuestas, o a mediano plazo o hasta corto plazo estar tan expuestas a tantos contaminantes, que ahorita tal vez porque no hay dónde más comer, pues están comiendo ahí, pero no sabemos si realmente aquí estamos teniendo un impacto que no lo estamos viendo y en algún momento vamos a empezar a tenerlo. Entonces también por eso es importante dar seguimiento a estas aves acuáticas que dependen de unos ecosistemas más degradados ahorita en las áreas urbanas. Luego tenemos los charrales, que también, estos los charrales tienen un problema que es que la mayoría de gente lo ven como algo feo, como algo sucio. Muchas personas lamentablemente lo ven como algo feo, como algo sucio, como algo peligroso también, lamentablemente, pero también son ecosistemas sumamente importantes, que a veces son así chiquitos, pero primero, hay muchas aves que solamente vamos a encontrarlas acá. En otros sitios, un charal básicamente es un bosque en potencia, o sea, son bosques muy, muy jóvenes que están creciendo y que en algún momento van a ser bosques secundarios, entonces también por eso son zonas sumamente importantes para las aves. Aquí escogí esta foto de este grupo en Grecia, porque bueno, la foto grupal en todo contexto de aves es un momento importante, normalmente se hace casi al final del recorrido, en un lugar que a la gente le parezca bonito, me pareció bonito que ellos escogieron detrás de un charral tomarse la foto grupal. Entonces, bueno, son lugares que también te encontramos especies que son típicas de esta zona. Y aquí les compartí algunas aves que son como ejemplo en mi casa. En mi casa, bueno, mi papá era uno que antes, la tendencia antes cuando tenía una finquita, era tener todo limpio. Y si usted no tenía todo limpio, el vecino iba a empezar a hablar porque vea qué persona más vaga que no está limpiando, vea cómo tiene este lugar, qué gente más cochina. Y esa era como la tendencia, tener toda la finca limpiecita, ¿verdad? Con lo que está cultivando y todo lo demás que sea, sacate ahí bien, bien chaneadito. Entonces, bueno, por dicha convencí a mi padre de dejar eso que se creciera. Al principio le costó, ¿verdad? Porque se empezó a ver el charral, que es lo que hay como esta resistencia, que no se ve a veces tan bonito, aunque esto es subjetivo porque a mí me encanta, pero a él le encantan las aves y siempre le ha parecido bastante, bastante curioso cómo antes se veían aves, perdón, cómo ahora se ven aves que antes no veían. Y por ejemplo, ahora vemos codornices que se están acercando mucho a la casa. Vemos muchos de estos jilguerillos de charral, que le encanta ese tipo de lugares, ¿verdad? Son aves que un charral es el lugar perfecto para esconderse y que nadie me vea y que no me coman. O por ejemplo, un cacique pico plata, ¿verdad? Son aves que antes no llegaban porque todo estaba limpicitico y ahora que hay charrales son mucho más comunes. Entonces, realmente son ecosistemas muy importantes donde también encontramos especies acá que no van a poder estar en otros ecosistemas porque son especies muy, muy delicadas, ¿verdad? Que buscan ese tipo de lugares con vegetación muy densa. Y luego también tenemos los cafetales, ¿verdad? Que es otro clásico que lamentablemente también está muy, muy en peligro ese tipo de ecosistemas, donde también es como, asemeja un poco la estructura del charral, porque por ejemplo en un cafetal encontramos muchas matas de café, entonces nos permite tener este ecosistema como con vegetación muy densa, con mucha hojarasca, entonces de alguna manera muchas de las aves que encontramos en charrales también las vamos a encontrar, por ejemplo, en cafetales, y si son cafetales arbolados, muchísimo mejor, o sea, es una maravilla. Entonces, todavía son ecosistemas sumamente importantes. Este de acá de la foto, este es en Fincal Este, es un cafetal enorme que está en el Correo Biológico María Aguilar. En este cafetal hemos visto en los conteos más de 100 especies de aves. Vean ustedes qué lugar tan increíble que más de 100 especies hemos encontrado acá. De hecho, en un conteo, la gente estaba sorprendida porque encontraron tres gavilanes piquiganchúos en este cafetal, o sea, tres individuos diferentes en este mismo cafetal. Es una especie que no es tan común de ver, más en áreas urbanas, y en este cafetal había tres individuos. Claramente es uno de los lugares favoritos del pinzón cafetalero, que es una, sin duda, una de las aves más amenazadas de Costa Rica. Es una especie que todo el mundo solamente vive en Costa Rica y está sumamente amenazada porque le encanta vivir en charrales, que la mayoría los cortan porque la gente cree que no sirve porque son feos, o en cafetales, que lamentablemente muchos se están perdiendo para ser urbanizados. Y bueno, le encantan los cafetales porque ahí encuentran mucho, como les digo, esta vegetación muy densa y hay muchas hojarascas donde ya les encanta estar ahí escarbando para buscar insectos, para buscar frutitos o semillas de frutitos secos que justamente crecen aquí como entre las hierbas. Entonces, bueno, aquí es uno de los pocos lugares donde actualmente todavía hay pinzón cafetalero. No son muchos, de hecho también
En este conteo no he revisado, pero en el navideño también anterior, de las 49 rutas, solamente en cuatro rutas encontramos pinzón cafetalero, muy poco, porque es un ave que realmente podría estar en todo el GAM, pero encontrarlo solamente en cuatro rutas, fueron cuatro o cinco rutas, solamente en estas cuatro realmente es muy poquito, entonces realmente es como una señal de lo amenazada que está. Y bueno, este es otro también, este jilguero, el famoso, que se hizo muy, muy famoso en este periodo migratorio, que también encontraron muchísimos en este cafetal. Entonces, bueno, algo importante acá es que todo este tipo de ecosistemas son importantes, ¿verdad? Porque a veces creemos que no importa que perdamos los charrales, que perdamos cafetales, mientras nos concentremos solamente en los bosques ribereños, pero realmente cada uno tiene su valor porque son ecosistemas diferentes donde vamos a encontrar diferentes tipos de aves. Entonces, por poner un ejemplo, si hablamos de un gavilán bailarín, este que está acá, es un gavilán que antes, yo me acuerdo cuando yo empecé a pajarear, era muy común en el Valle Central, bastante, bastante común, lo encontramos en cafetales, en potreros, y hoy en día realmente ya cuesta verlo y con mucha tristeza yo creo que tal vez si no nos espabilamos probablemente en un tiempo lo lleguemos a perderlo. ¿Por qué? Porque es un ave que está muy adaptada a ese tipo de ecosistemas. De hecho, lo podemos ver que es un ave que cuando vamos a veces en cerca de potreros o cafetales lo podemos ver, es un pájaro blanco, grandecito, que lo podemos encontrar mucho en el cielo, que está ahí como estático, ¿verdad? Normalmente va volando, planeando, y cuando encuentra alguna presa, principalmente mamíferos, se queda así, quietito en el aire, empieza como quedarse estático y luego se tiran picadas y logra avistarlo bien o capturar algo. Entonces, antes era muy común. Entonces, justamente este tipo de hábitats relativamente abiertos o semiabiertos son los que les encanta a esta especie para estar ahí haciendo un servicio ecosistémico, después depredando roedores. Pero imagínense ustedes que nosotros decimos que este tipo de ecosistemas ya no son importantes y empezamos a quitar los pastos y empezamos a quitar los cafetales arbolados y pues ese tipo de aves pues no van a encontrar tanto hábitat en otros lugares. Entonces imagínense que de repente llega un bosque ribereño, que es lo poquito que queda, pues lo que se va a encontrar es otro montón de animales que pueden aprovechar o que ya están acostumbrados o adaptados a aprovechar mejor los recursos que hay. Entonces, por ejemplo, las garzas son excelentes depredando todo el tipo de vertebrados que se encuentran, los gavilanes también con los cangrejos, los caracoles, ni qué decir de los martines. Entonces, son hábitats donde diferentes especies están más adaptadas y les es más fácil vivir ahí. Entonces, realmente, aquí el mensaje es que todo este tipo, esta diversidad de ecosistemas es importante para tener más diversidad de especies. Cuando hablamos nosotros, de hecho, de diversidad, a veces creemos que solamente es el número de especies, pero realmente la diversidad está en tres niveles. El nivel genético, por eso ocupamos los colores biológicos, el nivel de especies y el nivel de ecosistémico. Entonces, en la ciudad aplica lo mismo. Si queremos tener más servicios ecosistémicos, necesitamos más diversidad de trama verde y esto pues justamente muy importante. Los parques, ni qué decirlo, también hay parques, cada parquecito, desde el parquecito de mi casa, como parques más grandes, como el de la sabana, también son sumamente importantes. Bueno, ese es el grupo, de hecho, de la sabana, que en estos conteos encontraron 77 especies en un parquecito, por ejemplo, algunas lindísimas como este majafiero, esta lechucita, los carpinteros lineados también, que se encuentran mucho en zonas arboladas. Y de hecho, los parques son muy importantes porque generan conectividad como si fueran trampolines. A veces creemos que los corredores solamente son zonas continuas de bosque, pero también si tenemos estos lugares para las aves, muchas veces son como trampolines que les permiten más encontrar como zonas de descanso, zonas de alimento en diferentes lugares mientras se desplazan, por ejemplo, a otras zonas como bosques secundarios o como charales, otro tipo de ecosistemas. Entonces, de hecho, esto es un estudio que se hizo también acá, que me gusta mucho, donde se vieron las aves en diferentes parques de San José. Y, por ejemplo, encontraban que había más especies de aves en los parques que eran más grandes, que tenían más diversidad de especies, o teníamos, por ejemplo, parques que estaban más cerca uno del otro. Entonces, vean, aquí se ve mucho la importancia también de la conectividad, que aunque estén separados físicamente, que estén cerquita, ya eso le da mucho valor. Entonces, también tener aceras arboladas, tener parques arbolados es muy importante para tener más diversidad. Y de hecho, algo que me gusta mucho para reflejar cómo un parque se puede potenciar bastante es a nivel de la estructura. Si nosotros vemos los bosques tienen una estructura muy compleja. No es solamente tener árboles ahí regados, sino que nosotros vemos que en el bosque hay plantas que solo están en la parte baja. Hay arbustitos como medianos, hay árboles altos, hay muchas plantas como enredaderas, como bejucos, como las epífitas, las bromelias, las orquídeas, y toda esta diversidad en cuanto a la estructura permite que tengamos más diversidad
en cuanto a las aves que vamos a tener. Entonces, un consejo para los que queremos tener parquecitos, los que queremos tener jardines, entre más diversidad sea, si tenemos plantas como hierbas, como arbustitos y luego arbolitos y luego si podemos poner alguna bromelia o algo, son zonas que definitivamente vamos a ver cómo la cantidad de especies aumenta. Entonces, es una manera que podemos mejorar, no solamente tener más trama verde, sino lo que tenemos, cómo podemos hacer que sea todavía más optimizado. Y lo mismo aplica con los jardines, ¿verdad? A veces un espacio, creemos que un jardín, que es algo muy chiquito, pero también los jardines son lugares sumamente importantes. Vean que aquí solamente jardines de Cartago, que la mayoría son pequeñitos, encontramos 27 especies y algunas también bastante importantes, como la chispita, que es una especie amenazada. Y también aplica lo mismo. Entre más diverso sea mi jardín en cuanto a especies y en cuanto a la estructura que tenga, más posibilidad tengo yo de que haya más aves. De hecho, son jardines en Curriabat, en Ciudad Dulce, que me encantan porque aplican esto, ¿verdad? Vemos que tenemos muchas hierbas como bajitas, luego otras heliconias que son como plantas medianas, luego arbustitos, luego uno que otro árbol. Entonces, si yo replico esto en mi casa, aunque sean espacios chiquititos, si yo puedo tener un poquito de todo, créame que ahí van a llegar muchísimas más aves de las que tenemos, ¿verdad? En caso que no tengamos así, son lugares que se pueden potenciar y son sumamente importantes. Y aquí les tengo un ejemplo, ya casi voy terminando, porque ya llevo mucho rato, para no extenderme de más, pero aquí tengo un ejemplo de por qué los jardines son tan importantes. Dentro del proyecto en paisajes productivos, que es algo que ahorita estamos replicando para todos los corredores, pero en un corredor, en el corredor biológico, el María Aguilar, que es el que va por la zona de La Unión, Curriabat, San Pedro, San José y una parte de La Abuelita. Se hizo un inventario de todos los tipos de trama verde que hay. Entonces tenemos dos categorías, ¿verdad? Por un lado está la categoría de áreas naturales, que son los bosques ribereños o los bosques secundarios, y luego está la categoría de áreas verdes en zonas urbanas, que son, por ejemplo, la categoría que tiene todo lo que son parques, lo que son aceras arboladas, lo que son jardines. Y justamente en ese inventario se encontró que casi que el 80% de todas las áreas verdes urbanas, vean acá la cantidad de hectáreas. La mayor parte de hectáreas de áreas verdes, zonas urbanas, o sea, todo lo que no es bosque ribereño, son jardines privados. Entonces, vean ustedes, si cada uno de nosotros cuidáramos el jardín que tenemos en la casa o nos preocupamos por tener, aunque sea un poquito de matitas, lo que podamos tener, una enredadera, vean ustedes lo importante, el aporte que esto sería, porque ahorita casi que la mayor parte de todas estas áreas verdes urbanas son gracias a los jardines. Entonces, vean que son lugares sumamente importantes donde muchas aves van a encontrar recursos. Y de nuevo, resaltar que tanto si son zonas de pastos como son cafetales, todos estos lugares son importantes porque justamente vamos a encontrar especies que están adaptadas a ese tipo de ecosistemas que no vamos a encontrar en otros lugares. Y un ejemplo, por ejemplo, es este soterré, el soterré sabanero, que es un soterré que lo encontramos principalmente en zonas como en Cori de Cartago, que es un soterré que el hábitat de él son pastos y algunos que otro charral también como zonas muy abiertas. Entonces, realmente todo ese tipo de hábitats son importantes y aquí encontramos muchas especies que también dan servicios ecosistémicos. Por ejemplo, un semillero está todo el tiempo ahí alimentándose de semillas y esto evita que muchas hierbas, que por ejemplo evitan que crezcan los árboles, se propaguen más en los bosques, también comiendo insectos y mejorando, por ejemplo, o evitando, por ejemplo, plagas en cultivos y demás. Entonces ocupamos también de estos ecosistemas y ni qué decir, ni ya el último es los humedales, que también es de los más amenazados. Lamentablemente le pasa lo mismo que los charrales, porque desaparecer un bosque, aunque todavía se hace, cuesta mucho porque es muy visible. O sea, si yo quito un bosque que está cerca de mi casa, toda la comunidad lo va a ver y lo va a denunciar, pero a veces cuando quitamos un charral, pasa más desapercibido. Bueno, lo mismo pasa con los humedales. A veces creemos que es un pantano o es una zona inundable, que es un swamp, o a veces le ponemos una connotación negativa, pero son también ecosistemas muy importantes donde encontramos un tipo de aves específicas y esto pues está pasando mucho que lamentablemente se drenan tanto los humedales naturales como los artificiales y son pues también otro tipo de trama verde sumamente importante. Y bueno, uno de los clásicos es el ejemplo de Coris, donde tenemos algunos de los humedales y también tenemos aves de estas, muchas de las aves rarísimas, muchas aves lindísimas, todavía encuentran hábitat en estos tipos de ecosistemas. Y bueno, Cori de hecho ha sido un lugar donde más se ha visto especies y entonces este tipo de ecosistemas pues también son importantes. Entonces, bueno, ya para cerrar, nada más quiero resumir que la trama verde, hay muchos tipos, aquí vimos un montón de tipos y probablemente si los ponemos a desmenuzar van a haber más, pero todos los tipos son diferentes porque en cada tipo, ya sea en un bosque ribereño o ya sea en el parque o en la acera o en el jardín de mi casa, vamos a encontrar especies que son más adaptadas o que van a sentirse más cómodas en un lugar o en otro. Y
la calidad de estos ecosistemas, ¿verdad? No solamente tener muchos tipos, sino la calidad, influye mucho. O sea, si tengo un potrero, si es arbolado, mejor. Si tengo un jardín o un parque, si tengo plantas nativas o es más diverso en cuanto a su estructura, mejor. Y podemos pasar de tener lugares con poquitas especies a tener lugares con más especies y más servicios ecosistémicos y más calidad de vida. Entonces, los retos es conservar lo que tenemos ahorita de área verde, toda la diversidad de trama verde que tenemos, tratar de optimizar y mejorar esos espacios para así tener más aves y más calidad de vida. Entonces, bueno, espero no haberme extendido mucho, a veces me emociono mucho hablando, pero bueno, eso era lo que querías compartirles un poco de todo este tema de los conteos que queremos seguir haciendo para seguir monitoreando esta calidad de trama verde y pues dejar el mensaje de la importancia de estos sitios. Muchísimas gracias, Josy. Muy buena charla. Aquí le han estado felicitando a varias personas por la charla y por la claridad con que comunicó la información. También voy a aprovechar para leer algunos comentarios y invito a las personas que están escuchando que hagan sus preguntas, si todavía tienen algunas preguntas o comentarios. Primero, un comentario que hizo Ligia Fernández. Cuando usted hablaba sobre el PIB sombrío, ella mencionó que es residente en la Chinchilla, cerca del corredor Cobri-Surac. Es un comentario nada más. Igualmente, Ethel Sancho dijo que es posible ver al jilguero en la zona fría por el Cerro de la Muerte. Y Gretel Murillo tiene una pregunta específicamente. Dice, yo sí no han considerado replantearse las llamadas especies indicadoras. Por ejemplo, los martines pescadores se han considerado especies indicadoras de la calidad de agua. Sin embargo, en su registro en el río Tiribí, lo hace uno pensar que se ha tenido que adaptar a un cuerpo de agua tan contaminado. Gracias. De hecho, es muy, muy importante, que tal vez podría ser tema después para otro espacio, ¿verdad? Que tal vez la parte más importante del monitoreo no es tanto, no solamente las especies, sino también darle seguimiento a estas especies más sensibles, que son las que llamamos indicadoras. Pero hay diferentes niveles de indicadoras. Entonces, eso también es importante darle monitoreo. No necesariamente una especie indicadora es la que está asociada a lo más pristino de lo pristino. Y eso es un reto de las partes urbanas, ¿verdad? Que es casi cambiar un chip, ¿verdad? Porque tal vez una especie que es indicadora en un parque nacional no va a ser lo mismo en una zona urbana, ¿verdad? Entonces tenemos como que adaptarnos un poco. En caso de calidad de aguas o en calidad de los ríos, más que todo, tenemos algunas que es tal vez más un sueño, ¿verdad? Por ejemplo, algunas especies como el mirlo plomizo, ¿verdad? El cinclus mexicanos, que es una ave que definitivamente está en ríos sumamente limpios, que de hecho en este conteo nos salió uno, primera vez que nos sale, pero es prácticamente ya en Río Navarro, ¿verdad? Que es un río sumamente limpio, sumamente hermoso. Entonces, es una especie que definitivamente es indicadora y que queremos que ojalá que sea más frecuente en el GAM en algunos años. Pero el caso del martín pescador no es que el martín pescador sea indicador de ríos limpios, pero sí es un indicador de que ese río todavía tiene vida, por lo mismo, porque todavía tiene peces. Entonces es como, ok, aquí estamos, ese río todavía está vivo, y pues es una alerta de que no bajemos más de eso, ¿verdad? Porque si ese río sigue contaminándose más, pues claramente algunos de los organismos que van a empezar a desaparecer más son los peces. Entonces es como un indicador de que ese río todavía está vivo, y de hecho el martín pescador no es tan frecuente como nos gustaría. O sea, realmente, no tengo acá los datos, pero hay poquitos, en la cantidad de puntos de conteo son muy poquitos ríos donde encontramos martín pescador. Entonces es un ave que esperamos primero que no siga bajando y ojalá que sea más frecuente, pero sí es un indicador de que ese río todavía por lo menos tiene vida, ¿verdad? Y que no debemos bajar de ahí. Muy bien, gracias, José. Voy a ver si hay otras preguntas. De nuevo, lo felicitan varias personas por la charla. Es un excelente tema y lo más importante es darlo a conocer a la población en general porque genera conocimiento y genera profesión. De momento no veo otras preguntas, pero mientras tanto, tal vez algunas personas hacen otras preguntas. Yo quisiera también, usted resaltó muy bien diferentes tipos de ecosistemas que hay en el gran área metropolitana. Tal vez hay una pregunta que tengo yo, que imagino que ustedes ya están considerando. Usted mencionaba, por ejemplo, que los parques sirven para que las aves pasen de uno a otro espacio. Más allá de los parques, ¿qué acciones podrían realizar las personas para aumentar la conectividad
personas y los gobiernos locales para aumentar la conectividad entre estas áreas verdes? Bueno, es todo un tema que, bueno, ahí vos de hecho nos has compartido mucho tu experiencia, Ros, porque cuando hablamos de conectividad, están dos tipos, ¿verdad? Más allá de los parques, más allá de la trama verde, que esa es la conectividad estructural, es decir, donde tenemos zonas verdes, hay otro tipo de conectividad que es la conectividad funcional, ¿verdad? Porque podemos tener verde, podemos tener muchos parques y aceras arboladas y las aves muy bonito, todas moviéndose, pero si realmente está funcionando para diferentes especies es otro tema. Y ahí entramos en otra cosa, ¿verdad? Que es el cambio climático, el choque de aves con las ventanas, que es un problema serio. O sea, ¿de qué nos sirve tener un montón de verde y traer las aves? Al final todas chocan con ventanas, se las comen los gatos, son atropelladas, ¿verdad? Entonces, aquí entra todo otro montón de retos que tenemos que seguir trabajando. Definitivamente aquí el tema de convivencia, el tema de mejorar nuestras prácticas es fundamental, que esperamos ir de la mano. Y por eso estamos, mucho de estos conteos los aprovechamos también para hacer sensibilización, pero eso es todo tema que también hay que seguir trabajando porque nada sirve uno sin el otro. Muy bien, muy bien. Luego tal vez quería preguntar si usted podría recomendar a las personas, si las personas le preguntaran a usted, bueno, ya vimos que los jardines son una gran parte, un gran porcentaje del área que está presente, ¿qué podemos sembrar allí para favorecer a las aves? ¿Qué recomendaría usted, qué especie recomendaría usted para favorecer a las aves que se han encontrado, están en estas zonas? Sí, bueno, depende mucho también siempre del lugar donde estemos. Hay muchas plantas que son relativamente fáciles de conseguir. Bueno, ahí, por ejemplo, los jardines que se usan en Corriabá, las heliconias, les encantan a los colibríes. Hay a veces arbustitos chiquitos, ¿verdad? Que tienen mucha diferencia. Por ejemplo, un huitite es un arbolito que podemos tener, que podemos podarlo y mantenerlo relativamente pequeñito y que es increíble para las aves. La cantidad de aves que llegan a un huitite es increíble y también tiene la ventaja que al huitite le podemos pegar ahí una orquídea o algo, ¿verdad? También para que sea todavía más bonito. Por ejemplo, el coralillo, la amelia patens, otro arbolito que también puede tenerlo como un seto, que igual las flores, le encantan los colibríes, los frutos, le encantan muchas aves. Hay una guía, me parece que la tengo por acá, esta. Esta guía, siempre la recomiendo, no sé, al revés, que es la guía de árboles y arbustos de importancia para las aves del Valle Central. Aquí vienen muchos arbustitos, de estos que son buenos para atraer aves. Y realmente cualquier herbácea que uno tenga, por ejemplo, heliconias o, por ejemplo, cualquiera que traiga colibríes o abejas, también son buenas porque, bueno, con que traiga insectos va a llegar alguna reinita o algo para comérselo. Entonces, realmente todo eso es bastante, bastante valioso. Lo que les recomiendo siempre es tener diversidad. Eso es lo más importante. Muchas gracias. Luego me llama mucho la atención y bueno, les felicito también por el gran esfuerzo y trabajo que han hecho para hacer esos conteos masivos del fin de año y ahora el de época seca. ¿Hay alguna forma en que ustedes están, no sé si la palabra sería dar el seguimiento o cómo poder mantener a las personas que se están involucrando para que seguramente están adquiriendo conocimiento e interés, pero para que estén atentas y sigan también aprendiendo? Sí, de hecho, todos los meses tenemos giras, bueno, la gira mensual es de avistamiento, que es a visitar diferentes puntos del conteo, porque también a veces personas, porque le queda más cerca la casa, siempre voy a Tillo, o siempre voy, no sé, a Grecia, o siempre voy a mi comunidad. Entonces es una oportunidad también como de conocer otras rutas. Entonces nos pueden seguir en las páginas, bueno, en la página de Tebu, TebuCR, tanto en Facebook como en Instagram. Todos los meses hacemos giras y el objetivo de la gira es conocer diferentes lugares, conocer proyectos que se hacen de conservación en estos lugares. Son una gira taller, entonces es ir viendo aves, pero también enseñando cómo puede identificar mejor, ¿verdad? Es fortaleciendo las capacidades. De hecho, tenemos personas que, por ejemplo, en el proyecto Pasajes Productivos con el María Aguilar, que empezaron desde cero. Es un proyecto que estuvimos como por 2 años, no sabían nada de pajarear, y ya hay personas que ya están casi a punto de animarse a liderar alguna ruta, ¿verdad? Porque gracias a estas giras, pero también porque se enamoraron tanto que siguieron aprendiendo por su cuenta, ya están adquiriendo mucha experiencia. Entonces es una manera como de ir fortaleciendo capacidades y que la gente se vaya involucrando más. Entonces ahí pueden estar pendientes las giras, siempre hacemos a todo tipo de lugares,
Entonces ahí nos pueden acompañar. Y bueno, también las que hace la misma asociación ornitológica también, siempre son lugares increíbles donde se aprende muchísimo. Entonces otra opción también que pueden estar siempre aprovechando y estar pendientes. Muchas gracias, Josy. Julieta Rubio tiene una pregunta. Dice ella, yo en mi patio tengo piedras como piletas con agua y llegan sabaneros cabecilistados a bañarse. ¿Las fuentes de agua son importantes también? Sí, definitivamente más estos tiempos de las olas de calor, ¿verdad? Que estamos, entonces creo que eso es algo que ayuda. Yo siento a veces más que tener, bueno, que de hecho es ilegal, que tener los famosos comederos, yo creo que a veces es mejor tener como una pequeña fuentecita de agua. Siento que es un recurso a veces más limitado, más agua limpia. Entonces es una práctica, yo creo que personalmente creo que es mejor, además que las piedras también atraen, por ejemplo, lagartijas, como esta lagartija espinosa, que también algún otro ave, en algún momento ahí tal vez lo puede aprovechar y se lo come de repente. Entonces, es cierto, aparte que es muy bonito, me encanta cuando comparten fotos, a veces, ya sea zanates o cualquier otra ave que ven, hay una fuente bañándose, ¿verdad? Todo se ve sumamente bonito, entonces yo creo que es una práctica bastante importante. Sí, especialmente para estos meses que vienen, que sigue siendo bastante seco y muy caliente, ¿verdad? Tal vez, ya para ir finalizando, quisiera invitarles, porque yo creo que tal vez sé que se ha trabajado mucho con el tema de corredores biológicos interurbanos. Sin embargo, tal vez todavía muchas personas no conocen exactamente en qué corredor se encuentran o a cuál pertenecen. Tal vez si ustedes tienen por ahí alguna página, algún mapa que puedas compartir después en el chat para que la gente se ubique en cuál corredor le toca y tal vez podría buscar cómo integrarse también, ¿verdad? A las actividades. Ah, me parece súper bien. Bueno, voy a invitar de hecho a los corredores a que publiquen ahí. Muchos tienen redes sociales, entonces ahí pueden publicar en el chat también para que las personas lo siguen y puedan estar pendientes, porque yo creo que lo más importante, ver cómo podemos apoyar, porque los corredores, como digo, muchas comunidades son parte de corredores y se ocupan muchas manos para reforestar, para dar mantenimiento, reforestaciones, para limpiar un poco la basura, para hacer educación, ¿verdad? Se ocupan siempre mucha ayuda. Entonces, más allá de los mismos conteos, para ver cómo podemos contribuir de diferentes maneras. Y bueno, en la página nosotros también tenemos el mapa de corredores, entonces también ahí en el chat voy a compartir también la página web, ahí pueden encontrar los diferentes corredores. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Josy, y gracias a todas las personas que están viendo el video y que después van a verlo también, para que valoremos lo que tenemos en el gran área metropolitana, que en realidad es más de lo que muchas personas consideran, ¿verdad? O saben. Gracias de nuevo y que pasen buenas noches. Hasta luego, entonces. Gracias, buenas noches.